El agua y las canciones, con Gildardo Cardona. Un recorrido con el agua, su importancia, conservación, uso y tratamiento para el beneficio vital del planeta, complementado con una bella canción, importante por su mensaje, musicalización o interpretación. Y todo esto para disfrutar de un rato agradable y provechoso. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro tercer programa. Y seguimos con los mares y los océanos. Y en esta emisión nos detenemos en nuestro mar, abrebocas al Océano Atlántico, el Mar Caribe. El Mar Caribe es una cuenca suboceánica del Océano Atlántico, justo en la región tropical del planeta. Es uno de los mares más visitados del mundo por sus aguas cristalinas y cálidas, que junto con la vegetación exhibe una belleza extraordinaria. Este mar debe su nombre a los Caribes, un pueblo indígena nativo que ocupó parte de las Antillas Menores y de América del Sur. Las aguas del Mar Caribe son de un color azul turquesa. Su profundidad media es de 2.200 metros y el punto más profundo es la fosa de los Caimán, que tiene 7.686 metros por debajo del nivel del mar. Su área total es de 2.700.000 kilómetros cuadrados, que lo hace el segundo más grande del planeta. Se calcula que en su formación, este mar tiene una antigüedad entre 160 y 180 millones de años y se formó con la separación del supercontinente Pangea, que ya en un programa anterior lo habíamos tratado. El Mar Caribe tiene las aguas más saladas del mundo. Está ubicado al sureste del Golfo de México y al oeste del Océano Atlántico. Limita al sur con las Antillas Menores, con Panamá, Colombia y Venezuela. Al occidente con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y México. Al norte con Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Este mar baña las costas de la llamada región Caribe, 12 países continentales y 22 territorios insulares conforman la región Caribe. Las islas cubren aproximadamente 236.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe, siendo Cuba la más grande. El país que más costa tiene en el Mar Caribe es Venezuela. La biodiversidad del Mar Caribe es inmensa. Su gran diversidad de especies animales y vegetales es reconocida en todo el mundo. El Mar Caribe es hogar de manatíes, tortugas verdes, tiburones, atunes de aleta amarilla, tortugas carey, mantarrayas gigantes, delfines, ballenas jorobadas, tiburones ballena, langostas, sábalos y muchos peces y mamíferos marinos. También posee varias especies de plantas acuáticas, manglares y cocoteros y palmeras en sus costas. Un 9% de los arrecifes de coral del mundo se hallan en este mar. La región del Mar Caribe es rica en recursos y sobresale su industria turística. Es uno de los lugares más visitados en el planeta. Cerca de 12 millones de turistas visitan la región durante todo el año. Es uno de los principales destinos de cruceros y sobresalen como destinos turísticos en el Caribe Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Aruba, Isla Margarita en Venezuela, Cancún en México, el Canal de Panamá, San Andrés y Providencia, Santa Marta y Cartagena en Colombia, por mencionar solamente algunos sitios conocidos en el tema turístico. El Mar Caribe es un mar lleno de historias, de piratas,
de amores apasionados y furtivos, de desamores, de magia y fantasía, de aventuras, alegrías y tragedias. El mar ha inspirado a grandes escritores. Aquí para mencionar, recordemos a Alejo Carpentier, con sus novelas Cuellamba O, que fue de las primeras, él la escribió estando muy joven, y su obra cumbre, El siglo de las luces. En estas novelas, el mar Caribe, marca presencia, marca influencia, como también lo hace en todos los cuentos de Alejo Carpentier. Y la evocación más grande con el mar Caribe es en la forma de la tempestad, de los ciclones, de los huracanes. Estos hechos ocurren en sus novelas y se dan precisamente en el mar Caribe. También recordemos aquí como inspiración del mar Caribe a Ernest Hemingway, escritor norteamericano, ganador del Premio Nobel de Literatura y quien se residenció en sus últimos años en Cuba. El viejo y el mar. Habla de la historia de un pescador que se entra en el mar Caribe a pescar un pez y que es un pez gigantesco. Y después todas las desventuras, todas las angustias, todos los esfuerzos para regresar con ese pez intacto a la playa, cosa que al final pues no va a lograr. Las grandes lecciones humanas que queda de este extraordinario relato. Allí, el mar Caribe como protagonista principal. También recordemos a Gabriel García Márquez con su novela El amor en los tiempos del cólera, que ya lo mencionamos en otro programa, y muchos de sus cuentos donde el mar Caribe marca mucha presencia. Eso para mencionar estos tres escritores, sin dejar de mencionar inmensidad de escritores de los distintos países que conforman el mar Caribe y que encontraron en este mar su inspiración y que con esto originaron grandes obras de la literatura. El mar y su región ha inspirado músicas y ritmos enriquecidos por su mezcla de culturas y etnias. Cada país ha aportado a la música del Caribe. Solo mencionemos unos ejemplos: Jamaica con el reggae, Cuba y Puerto Rico con el son, el bolero, la pachanga, el mambo y el cha-cha-cha, para mencionar solamente algunos ritmos. República Dominicana con el merengue y nuestro país Colombia con la cumbia, el porro y el vallenato. El mar Caribe y su región también tiene un gran significado para la historia. Recordemos que fue aquí donde llegó Cristóbal Colón cuando descubrió América para la cultura occidental. Pero desafortunadamente, el mar Caribe también tiene muchas amenazas. Las actividades humanas están causando diversos problemas ecológicos. La contaminación como consecuencia de derrames y vertimientos, de basuras y de un mal turismo está afectando la calidad de las aguas y a las especies que viven en ella. El calentamiento global con su aumento de temperaturas y acidificación del agua preocupan. Los corales son muy sensibles a estos cambios. La extracción de petróleo en Venezuela, Barbados y Trinidad y Tobago contaminan y mucho. Y a esto agreguemos que es una amenaza constante la contaminación por mercurio en Venezuela. Urge de los gobiernos y habitantes tomar acciones para el cuidado del mar Caribe. Y así terminamos hoy este recorrido con el agua, complementado con una bella canción. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.